La Comisión Estatal de Derechos Humanos, junto con el DIF Municipal y la Comdía, estarán trabajando con el programa de Necesito Mi Nombre. Así también estarán trabajando con los menores que infringen la ley. Así nos mencionó el visitador adjunto Juan Jesús Mireles Palacios. Bien, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en coordinación con el municipio de Ciudad Fernández, así como con el programa que se está trabajando referente a lo del COMDÍA, que tiene que ver con los derechos de los niños y niñas, pues bueno, estamos coordinándonos con el municipio y en específico con el DIF municipal referente al trabajo de los niños, que tiene que ver con el registro extemporáneo, con el derecho a tener un nombre, que realmente no haya ningún niño que no tenga identidad, que no tenga un acta de nacimiento. Aparte, estamos trabajando con menores que están en conflicto con la ley. Hay buena coordinación con los jueces calificadores para que precisamente haya un seguimiento referente a los menores que en su momento se encuentran privados de su libertad por alguna falta administrativa. Actualmente aquí en el Centro Estatal de Reinserción Social, pues bueno, estamos trabajando también con los menores que en su momento también están privados de su libertad, sí, y donde pues bueno, aquí estamos trabajando muy de la mano con los jueces calificadores, con el DIF, para evitar precisamente que los menores puedan ingresar a estos centros. Se trata de trabajar de manera preventiva a favor de los menores, dándoles herramientas para que ellos en todo momento tengan una opción de vida, tengan una mejor opción de cómo estar con una estabilidad mejor. Y también en coordinación también con las áreas educativas, también estamos llevando a cabo talleres, cursos encaminados al maltrato escolar.